Hey, muy buenas, estamos en un nuevo video. En esta ocasión vamos a estar con quién. No, en esta ocasión vamos a ver qué sigue en la historia. Estamos aquí en Dragon Ball Xenoverse y nada, vamos a seguir. Que quiero cambiarme ese traje de Goku realmente, pero es que no me dan más trajes. Ya después de este capítulo intentaré hacer más misiones secundarias y sacar trajes, ¿vale? Dios demonio de Migra, no sabía que alguien más quería cambiar la historia. Siento un kill sospechoso, bueno, se lo dice siempre. Vamos, sigamos con la historia. Debería ya estar cerca al final, no sé. Vale, y eso es qué. De Migra. Vaya, qué pintas que. ¡Oh! ¡Pícoro! Piccolo para los españoles. ¿No sería Pícoro? ¿Qué coño? Goten Trunks. ¿Los violó? Casa. Hijo de puta. ¡Ey, Boo! Super Gohan. Qué ordinario. Fue demasiado. Tokino Hazamani Tojikomerareta mama. Kokomade kyoryoku na majutsu ga tsukaeru you ni natta. Tashika ni. Kono jidai ni chikyu wa ichido kesarete shimaimasu. Demo, de transportación. Hayaku Tokino Hazama kara nukedasou to nantoka shinaito. Demo, sono mae ni mou hitotsu. Ee. Domigura ga Piccolo-san o ayatsutte mashita ne. Tokino Kaioushin-sama, dou sureba Piccolo-san o shouki ni modoseru n desu ka? Piccolo. Sou ne. 洗脳の魔術を打ち破るには魂、つまり思いっきり分殴れ。神様は嘘。ロス、ロスディオスの面。ドミグラが何をしてくるか正直予測できません。大変でしょうが。お願いします。Tron siempre ha sido así, de hecho, no sé si lo han. Vamos. Vamos contra Piccolo. De puta, debe ser otro espejismo porque es lo uno que entiendo. Les han cerrado, pero ¿por qué atacar a Goten y Trunks? Es que no lo entiendo. Enemigo real, Piccolo hipnotizado. ¡Ah! A Piccolo de Migra, Bueno, pues no sé cómo derrotar al dios demonio de Migra que así se. Así se vende. Dios demonio de Migra. Bueno. Un poco más. Super Saiyan. Venga. Que te mueras. Vamos a empezar dándole. Y a Piccolo, hombre, a Piccolo. Tocarle a Piccolo. No he venido por de Migra. ¿Ves? Espejismo. Hombre, contra él, yo creo que a estas alturas, o sea, sí, a lo que llevamos de historia, me podría vencer mirándome nomás. Sabiendo a Piccolo mientras recargada y cuando me doy cuenta es que estoy en una bola todo rara. Coño, vale, pues al menos lo he dejado. Ok, estoy con Son Goten y Trunks. Pero por favor, necesito encontrar a Piccolo. Está abajo. Vale, pues vamos abajo. Ah, es que está contra Son Goten. Yo iba a decir por qué no sube.
Vamos contra Goten, no entiendo por qué iba el sol. Venga. ¡Ataques! Me he transformado. ¿Por qué tengo esa ralentización o cómo lo digo? Gapícoro, que tú eres fácil. Tú eres fácil. Vaya. Creo que no tiene que morir tampoco ninguno de ellos dos, así que tengo que acabar con Piccolo rápido. O el espejismo de Migra me la puede estar liando. Sí, perfecto. Ah, ellos vencieron a Migra. He de golpear más fuerte. Ah, es de golpear más fuerte. ¿Tú qué estás haciendo aquí? Vamos, y si le meto un, yo qué sé, una Genkidama. Más fuerte no puede golpear en esta vida. Se esquiva. Para, hombre. Picoro. Mueras. Ojo, que Piccolo yo creo que le ha sacado su lado malvado, lo que sea, que lo tiene, siempre lo ha tenido, pero no. Vamos rápido, matemos a Piccolo, matémoslo. ¡Muere! No se muere. Cago en sus muertes. Ya está. Muerto. Uy, bueno. Ve. También tengo que sacar el rango Z a estas misiones. Pero es más difícil. No sé, ya. El nivel máximo de Dragon Ball Xenoverse es 80, ¿vale? Máximo de tu personaje. ¡Tachan! Llegó Monstruo Buu. Pero no, no está controlado, simplemente estamos en la línea temporal y pues Monstruo Buu tiene que llegar arriba. ¡Fusiones! Vale, fusión. ¿Cómo se llamaba? No lo recuerdo. Gotenks, creo que era. Sí. Siempre me gustó que se oigan las dos voces cuando estás fusionado. Soy el lado de Goku y de Vegeta en Gogeto, Vegeta. No, Bellito era genial. Bien, ¿qué ha hecho? Bueno, con Goten sería más fácil, en teoría, ¿dónde está U? Joder, eso qué es. Vale, a ver. En teoría, pero en la práctica vas a ver que uno revienta a ambos. No, este, además, como pueden ver, es un monstruo normal, ni siquiera está la barra morada esta. Yo siento que yo no quito nada ni con ulti. Siento que soy muy débil, tengo que pasarme las misiones y mejorar mi todo, ¿sabes?
agradezco a los que siguieron la serie desde el principio, porque al final yo creo que tiene la misma reproducción de todos los capítulos, que es, vamos, todo el mundo mira varias veces. O sea, todo. Si 10 personas lo vieron, entonces 10 reproducciones tiene todos los capítulos de Me cago en tus muertos, lo mató él con el. Con estos aros, no me acuerdo cómo llaman. No, no me acuerdo. Y mira, otra vez. Porque no lo he matado yo. Y como pudieron ver, soy nivel 43. O sea, me falta. Vamos, casi la mitad. 76. 77. Vale. Otra vez. ¿Otra vez? ¿Por qué? Pero con Piccolo. Ah, cuando se creen mucho y no lo matan y se acaba la fusión. Bien, perfecto. Sí que se ponen a vacilarle, entonces vamos por confiados, por arrogantes y tal. ¿Qué para, hombre? Ay, me cambian la música justo cuando la estoy escuchando. Joder, y yo le tiro al otro lado y sale como que lo tuviéramos probado el golpe al mismo tiempo. Porque sí. Eso va hasta aquí, nunca me he dado cuenta de ello. Cabrón. Pues sí. Hijo de... Es un camejá rosado, no sé. ¿Viste? Me paró en seco, todo pro. Para allá, hombre, deja muerte, mosco. Cabrón. Ya está. Supongo. Para pegarle. Super Gohan. Oh mierda, eso es. La he cagado hartísimo al haberme comido todo eso. No, acabo de morir. Ya la cagué, he muerto. Gohan, por favor, distráelo. ¿Se va a tirar a por mí este Gohan? Me he muerto. Me hace eso a mí, ¿no? No, esquiva todo. No sé cómo. Interrumpiendo animaciones, creo que debería esquivar. No tengo nada de vida. Esos son los combates que te dejan apretar la like. Me jodas, ¿lo he hecho explotar? Ah, transformarse en el Majin Buu. Vamos, propio, pequeño Buu. Y este sí es difícil, no tengo un culo de vida. No me jodas. Ya, muerto, me cago en. ¿En serio? Oh, soy más de ahí que Krillin, madre mía. Que me comí la ulti como todo un huevón. La verdad es que no he tenido un combate con un monstruo y ya por fin sale, pero no tengo nada de vida.
Para, hombre, para. ¿Qué he intentado? ¿Eh? Ah, vale, es que en ese ataque has explotado, ¿no? Párate. Voy a callar un rato porque es que necesito concentrarme, ¿vale? Que mi personaje es como la mierda, creo que soy malo para este juego de crear tu personaje. Ya está. Vale, creo que no he perdido casi nada de vida. Si no he perdido casi nada de vida, pues genial. Vamos ahora con Gohan. Y te esquivas eso, por favor. Ahí tengo toda la vida, vamos a bajarle lo que tiene el de vida. No se va a enfrentarnos al otro, que va a ser un... ¡Hijo de puta! Creo que recibió la explosión y se alejó. Pues se echó debajo. ¡Hijo de puta! ¡No puedo! Super boom. Perfecto. Ya está. Ahora vamos a pasarnos al difícil. ¡Marica! ¿Qué es pasillo tan grande? ¡No! A matar, a matar. No, es que ya lo vi, no, no puedo hacer nada contra este maldito. Porque no lo vi. No, no, aléjate, por favor. Hijo de... Bueno, se alejó. Vale, él tiene super kameha, debería conseguirlo. Se lo enseña a Cell. Oh, gracias, gracias, gracias. Vamos, siguiente. ¿Qué pasó? Ah, lo de la destrucción de la tierra, ¿no? ¿Y qué está? ¿Yo me pongo enfrente? Pues no. Vegeta. Está muerto él. Vale, ya pasamos a esa fase de la historia. El juego ya debería acabar, ya solo queda Buu en la historia de Dragon Ball Z. Supongo que saldrá Buu y un poco más. Bueno, estamos aquí los tres en Super Saiyan. Bueno, estamos, he dicho. Y yo creo que no debería ser tan difícil.
Hombre, pero pega. A pegarle al aire. Qué mierda, me he estrellado contra. Como un mono. Perfecto. Ah, y le pregunta lo de... Lo mato yo. No, sí, lo mato yo. Sí, Goku se lo pone la Genkidama cuando está en esa ropa. Pero la tierra fue destruida. Ah, no, ya me acordé. Lo teletransportan a Majin Buu con su poder porque este planeta es lo suficientemente fuerte como para resistir. Entonces no sé por qué mostraron la animación de la tierra destruyéndose. Muy mal, ¿eh? Creo que no lo saben del todo. No ataques a... Hijo de... No, pero es que en serio Vegeta como lo pide. ¡Mister Satán, coño, habla! ¡Mister Satán, realmente tú eres el salvador del universo! Me encanta esa frase. Es una belleza, yo lloro con esa parte. Sí, siempre me lo dice. Satán, realmente eres el salvador del universo. No sé, es que saben porque Vegeta nunca le hicieron caso. Porque vamos, es altanero y no les va a importar una mierda lo que les diga la gente si estén hablándole por telepatía. Y vamos, viste, Satán lo conoce todo el mundo en la tierra, que se derrotar, entonces vamos. Pues eso. La historia es bastante bonita, de hecho. Lo está, soy 44. Y ahí está la. ¡Oh! ¡Qué buena animación! Mira, creo que ahí se lo dice, tienen que decírselo. ¿O no? Parece que se lo gatos. Ah. Ah, vale. Ahora ya hay un poquito de argumento. No está lo que le pidieron al dragón y tal. Pero se transformó en Super Saiyan. Ah, bueno, bueno, está ahí, ahí con la historia. Satán, hijo de puta. Siempre he quedado con sabor de Miguel Santoro. ¡Ey, Videl! No te había visto nunca.
Ah, o sea, iba a hablar conmigo. Yo no soy parte de esa historia. Bueno, el argumento está ahí ahora que lo estoy pensando. Pero bueno, el juego está más chico. あの魔人ブーを倒してしまうなんて。時の海王神様。7500万年前に私たちと戦い、悪の魔術師よ。奴は自ら魔人を名乗り、時々と時の巣を我が物にして、自分の望み通りの世界を作ろうとしたの。 Complejo de Dios, todo el mundo tiene complejo de Dios. その時に時の狭間に閉じ込められたんだけど、そのパワーを7500万年も。あ、今私のこと7500万歳以上なんだって思ったでしょ。え、いえ、実年齢なんて関係ないんだから。 ¿Por qué estos chistes? Bueno, es un poco el estilo de Arika Toriyama. Akira, coño, Arika, Akira. Bueno, pues dejamos hasta aquí. No tengo ni idea de qué va a pasar en el siguiente capítulo. Ya la historia de Dragon Ball. Bueno, no, falta U. Vale, pues nada, hasta otro video. Soy Mesías, espero que os haya gustado y nos vemos en el. No, espera. Vamos a ver, creo que subí de nivel. Sí, subí de nivel. No sé. Creo que con 48 debería completarse la siguiente. Y si no, debí ponerle esas dos para tener 50 y... no. Bueno, intentaré mejorar, ¿vale? Intentaré mejorar mi personaje. Intentaré... traer ya con más fuerza. Intentaré que ya no sea Goku, que ha sido toda la serie de Goku, básicamente. Así que nada, ahora sí, nos vemos en otro video, SM7. Hasta la próxima. Chao. Dale like, comenta, suscríbete para más. Adiós.